¿Qué pasa con Uber? Este es el tema del día hoy en TVP Noticias. Y otra vez, los gritos, las peleas, las discusiones en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Grande por el tema de la regularización de Uber. Esta vez los conductores estuvieron presentes y dieron su postura frente a concejales, taxistas y remiseros. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a TVP Noticias, aquí por la televisión pública foguina, para compartir lo más importante de esta jornada para todos los foguinos y foguinas. ¿Cómo estás, Caro? Víctor, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos a, por supuesto, una nueva edición de TVP Noticias, edición central, como decías, con toda la información de la jornada. Con mucho viento en Río Grande, tuvimos una tarde bastante ventosa, un poco de sol, pero el viento fue protagonista en esta jornada de jueves aquí en el norte de la isla. Esperemos que en Tolhuin y en Ushuaia estén un poco mejor, ¿no? Exactamente. Ahora les presentamos los títulos del día. Y hubo debate caliente con los vices en TN a 10 días de las elecciones que definirán el futuro presidente del país. Ayer se vivió un debate caliente entre los candidatos a vice. Estamos hablando de Agustín Rossi y Victoria Villarruel. Esto fue en A Dos Voces. Se cruzaron y dejaron la vara bien alta para el debate de este domingo entre Massa y Milei. Y hoy también vamos a hablar de nuestras tradiciones. Cortamos la semana, ¿eh? Mañana es el día de la tradición en nuestro país, en homenaje al nacimiento de José Hernández. En nuestra provincia se realizarán varias actividades que hoy te contamos. Y en Buenos Aires, una fueguina nos representará en el Festival de la Canción Argentina. Cortamos la semana con música en la voz de Lena Vallenari. Y vamos a hablar también de estudiar acá y las carreras que nos propone la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, porque cada vez menos se da el éxodo de jóvenes fueguinos para estudiar carreras universitarias. La provincia invirtió fuerte en varias instituciones y los chicos tienen una gran oferta para estudiar en la provincia. Hoy te mostramos qué carreras ofrece la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Bien, y como lo adelantábamos en los títulos, este fin de semana, este domingo, se viene el debate presidencial. Nuevamente cara a cara, Milei y Sergio Massa, por lo que será el futuro balotaje la próxima semana, el próximo domingo. Pero en el día de ayer, un nuevo debate, en este caso, de los candidatos a vice, de los que los acompaña. Estamos viendo allí a Agustín Rossi, de Unión por la Patria, y a Victoria Villarruel. De La Libertad Avanza, que nuevamente debatieron en televisión antes del balotaje y que fue un debate bastante caliente, ¿no? Como siempre, con cruces, con varios contrapuntos entre los candidatos a vice, en este caso, de cara al próximo balotaje. Economía, trabajo, seguridad, defensa. También estuvo el tema Malvinas entre los temas del debate. Vamos a escuchar parte de lo que ocurría anoche en el programa A Dos Voces. El primer debate del balotaje se hace en A Dos Voces, se hace en Todo Noticias, frente a frente, Victoria Villarruel, Agustín Rossi. Bueno, a partir de ahora todo lo que vas a escuchar por parte de Agustín Rossi es mentira. Cada una de las cosas que él y Sergio Massa te proponen, simplemente las podrían haber realizado en los últimos 4 años. Los únicos que mienten, Victoria, es tu candidato a presidente, que dijo que Patricia Bullrich era una montonera asesina, pone bombas, y a los 2 días después de las elecciones la abrazó y le dijo: señora Bullrich, coincido con el 90% de sus propuestas. Tenemos 100.000 nuevos pobres mensuales desde que Sergio Massa es ministro de Economía. Es decir, hay 1.200.000 nuevos pobres en nuestro país. Llevamos 37 meses consecutivos de crecimiento del empleo asalariado privado registrado.
Dos actividades económicas son las que han traccionado ese crecimiento del empleo, la construcción y la hotelería y gastronomía. Bueno, Rossi, te cuento un país de nuevo en el que él vive en una galaxia desconocida, porque en el presupuesto 2024 de Massa y Rossi, lo que hay es grabar con más IVA los alimentos, por ejemplo el pan, que de 10,5 de IVA va a tener 21, o la carne. Hay tres maneras de conseguir más dólares en la Argentina. Dos son maneras no virtuosas, son las que propone el candidato Milei: mayor endeudamiento y venta de empresas públicas. La que nosotros proponemos con Sergio Massa es una verdadera revolución exportadora: aumentar las 88 mil millones de dólares que tuvimos de exportaciones del año pasado a 127 mil, 128 mil millones de dólares durante todo el año que viene. Vamos a estabilizar la economía, vamos a bajar la inflación de un hondazo, vamos a frenar el gasto público y a detener para siempre la emisión monetaria. Bueno, desde hace 20 años, el ámbito de la seguridad tiene una devastación como nunca hemos conocido. La inseguridad dejó de ser una sensación para transformarse en una realidad. 9 de cada 10 argentinos tienen miedo de sufrir un hecho de inseguridad. Sergio Massa propuso abrir una nueva agencia federal de seguridad, lo que él llama el FBI argentino. ¿Dónde querés vos a los delincuentes? ¿Los querés presos o los querés libres? Porque yo los quiero adentro. Malvinas es una cuestión importante. No podés tener una canciller que diga que vaya a dialogar con los isleños. ¿Qué hicieron ustedes realmente para lograr que las Malvinas sea una causa nacional más que usarla? Bueno, me voy a adelantar a lo que les va a decir Agustín Rossi. La educación pública va a seguir siendo pública en el gobierno de La Libertad Avanza. La salud pública va a seguir siendo pública. En la plataforma de ellos funciona el sistema de voucher, que nunca lo han explicado, en educación. Y hay declaraciones del candidato Milei diciendo que la salud va a ser privatizada. No vamos a cerrar hospitales y no vamos a quitar las pensiones por discapacidad. Lo que sí vamos a hacer es auditar los planes sociales, de manera de que no nos encontremos con la sorpresa de que hay gente que se va al exterior con los planes. La educación pública en la Argentina es un orgullo. Es un orgullo para todos los argentinos. Pocos países en el mundo pueden constatar de que un chico va de jardín de 4 hasta el título de grado en la universidad sin poner un peso. Entre 1976 y 1983, la dictadura argentina ejerció un plan de exterminio masivos, haciendo uso del terrorismo de Estado. No fue una guerra, ni tampoco hubo excesos, ni tampoco hubo errores. Sí, sí. Hay víctimas de Montoneros y el ERP que no tienen derechos humanos. Si vos estuvieras por los derechos humanos, querrías que esos derechos humanos no se les dieran también. Las víctimas, ¿eh? Pero vos no querés derechos humanos. No, yo sí que vos quiero solo querés yo quiero que se le dé a tus amigos. Defiendo los derechos humanos. A tus amigos. Bien, y como en cada uno de los debates, creo que hemos presenciado mucho de chicanas, poco de propuestas, Víctor. Exactamente, picante, justamente el debate de los candidatos a vicepresidente de Victoria Villarroel por Libertad Avanza y también de Agustín Rossi de Unión por la Patria. Pero el debate principal es este domingo, 12 de noviembre, en la UBA, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en donde Massa y Milei se van a enfrentar, obviamente, moderadores de por medio, para debatir sobre las cuestiones que están vinculadas al futuro de la Argentina. Mientras debatían los candidatos a vicepresidente en la señal de cable TN, en el programa Dos Voces, Sergio Massa, candidato a presidente por Unión por la Patria, se presentaba anoche en el Gran Rex, ante un gran marco de público, por supuesto, de todo el país, porque fueron a escuchar las 10 propuestas que tiene Sergio Massa como candidato para la Argentina. Empezó con una enumeración de estas 10 medidas que piensa llevar adelante si llega a la Casa Rosada y asume el próximo 10 de diciembre. En primer término habló sobre
un acuerdo que tiene que ser alrededor del trabajo y la producción. También habló de construir superávit gemelos. El tercer consenso que planteó justamente anoche tiene que ver con el federalismo, la coparticipación, por supuesto, el desarrollo industrial del futuro. Habló también de la defensa del subrégimen de Tierra del Fuego. Recordemos que anoche estaba el gobernador Gustavo Melella presente en el Gran Rex, así lo veíamos en imágenes, algo que después, luego de este encuentro, Melella subrayó y destacó, por supuesto, y agradeció y dando un claro apoyo, como lo viene haciendo Melella, a Sergio Massa, habló de la unidad que pretende justamente el candidato de Unión por la Patria. Bien, y el último de los puntos que justamente resaltó Sergio Massa tiene que ver con el fin de la grieta. Sueño con un país en el que dejemos atrás las diferencias y la polarización y en el que todos y todas tiremos para el mismo lado, un objetivo común, construir un mejor futuro para todas y todos los ciudadanos. Esto era parte del discurso de anoche justamente del candidato a presidente Sergio Massa. Comenzamos con el deporte en este día jueves para seguir analizando lo que pasó el fin de semana. Todavía nos quedan cosas del fin de semana para ver y para informarlos a todos ustedes. Lo primero tiene que ver con el vóley y con la finalización del torneo de mayores que tiene campeones tanto en rama masculina como femenina. Esto todo se terminó el fin de semana y por el lado de las mujeres hay campeonas. Universitario se coronó campeona de la categoría mayor en la rama femenina después de ganarle 3-0 con parciales de 25-22, 25-21 y 25-19 a las chicas de ADEFU. Y por el lado de los varones, como estamos viendo ahora en pantalla con las imágenes, el campeón fue el conjunto de los amigos que le ganaron a TVT 3-2, 19-25 pierden el primero, 21-25 pierden el segundo y después van por la épica y lo pudieron dar vuelta con un 25-20, 25-19 y después con un muy certero 15-5 en el tiebreak para que los amigos se coronen campeones de este torneo de vóley en la parte masculina. Hasta allí lo que nos quedaba pendiente el fin de semana anterior en materia deportiva aquí en la ciudad de Río Grande. Y ahora vamos a hablar un poco de futsal y lo que se viene para la selección de Río Grande, en este caso los comandados por Gustavo Cachete Torres, que van a estar viajando hacia Río Turbio. La cuenca carbonífera será la sede para este patagónico de futsal que se viene por delante. Torneo Nacional de Selecciones, perdón, en la Patagonia, me corrijo, donde Río Grande ya tiene sus convocados, como leen en los titulares. Rápidamente repasamos a los convocados y les cuento una salvedad. Del lado de los arqueros, Godoy, Alejandro Godoy, un histórico ya de lo que es el arco del futsal riograndense, va a estar representando nuevamente a la selección. Nacho Páez, el arquero de Estrella Austral, también va a ser de la partida. Facu Gandolfi, de ADEFU. Franco Yacante y Brian Britos, de Escuela Argentina, estarán también en esta convocatoria. Facundo Perpeto, Franco Andrade, de Camioneros también. Rodrigo Ojeda, de San Isidro. Franco Torres, de Camioneros, el hombre que ha sabido jugar en San Lorenzo Futsal en Buenos Aires. Lucas Vera, que será su primer torneo por selecciones AFA porque en la última convocatoria se había lesionado antes de poder jugarlo. Sergio Barrios también estará presente, el hombre de Camioneros. Joel Coronel, de ADEFU. Gabriel Sánchez, de San Isidro. Y Nico Paredes, de Estrella Austral, serán quienes nos representarán en Río Turbio a partir del 22 de noviembre, cuando debuten contra Bariloche bajo la conducción de Gustavo Torres. La salvedad que queríamos hacer es que se había intentado en un momento por parte de este seleccionado de traer dos jugadores que están desempeñándose en Buenos Aires. Nico Tunkiewicz, de América del Sur, y también Lauti Yáñez, de Boca. Bueno, era complicado que puedan venir los chicos, se sabía ya que iba a ser complicado. No se pudo dar, así que un equipo íntegramente conformado por jugadores que se desempeñan en la liga local, chicos. Bien, Coba, le mandamos un abrazo a todo el equipo, entonces. Vamos a seguir con más información, por supuesto, luego de la pausa, Carolina, ¿no? Exactamente, después de la pausa vamos a estar hablando de otro debate caliente, el que se dio hoy en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Grande por la llegada de Uber a la ciudad. Ya venimos.
la responsabilidad de garantizar el trabajo a esta sociedad que se quedó en este pueblo para hacerlo surgir, crecer y florecer. Pero claramente, ¿qué oficina Uber la tiene usted? Permiso, yo no le dije a nadie primero. A ver, si usted no deja, no me dejan hablar, nunca me dejan hablar. Acá está mi médico. Bien, claro, nueva comisión en el Consejo Deliberante tratando el tema de las plataformas digitales con la presencia de taxistas, remiseros y también choferes de la aplicación Uber. Exactamente, y otra comisión donde se dicen de todo, donde hay cruces, hay insultos, realmente un debate muy picante. Incluso veíamos el cruce ahí con un periodista de Minuto Fueguino, Marcelo Mora, realmente... Que estaba trabajando nada más, exactamente, ¿no? Exactamente, estaba trabajando, pero también fue increpado por algún sector de trabajadores del transporte. La realidad es que Uber ya funciona en la ciudad de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego. Algunos datos que tiraron ahí en el marco de esta comisión es que funcionan 400 trabajadores, 400 choferes de Uber. Así es, sí. Y hay alrededor de 4.000 usuarios de la ciudad de Río Grande que ya utilizan este servicio. Sí, exactamente. Es un número muy importante que cada día está creciendo más, ¿no? Porque si tenés el auto en condiciones, si tenés todos tus papeles en regla, te podés inscribir, te bajás una aplicación, que es la aplicación de Uber, para participar como chofer en esta ciudad y empezás a trabajar inmediatamente. Ya la aplicación te agrega al sistema y ya podés trasladar personas dentro del ejido urbano de la ciudad de Río Grande. Ya hay más de 400 fueguinos riograndenses, en este caso riograndenses, que ya son parte de esta aplicación. ¿Cómo vamos a decirle a estas 400 personas que hacen un promedio? Porque tuve la posibilidad de hablar con un chofer de Uber y me contó que por semana aproximadamente recauda 140.000, 135.000 pesos. Bien, hacen un buen sueldo. Las realidades son distintas de todos modos. Hay que decir que algunas personas viven como choferes de Uber, pero otras tantas tienen otro trabajo y utilizan este servicio como un trabajo alternativo para juntar unos mangos más. Inmediatamente, si hacemos la cuenta, 140.000 pesos, 150.000 pesos por semana, es un sueldo de 600.000 pesos al mes. ¿Cómo le decís a toda esta gente que deje de trabajar de Uber? ¿No? Hay gente, bueno, hoy estuvieron en el Consejo Deliberante choferes, hombres y mujeres de la aplicación Uber, y algunos obviamente dependen de esto en realidad, porque es la única entrada al hogar. Exactamente. Es una situación bastante, bastante compleja, en donde hay que buscar un consenso entre remiseros, taxistas y choferes de Uber, porque tenemos que convivir con la tecnología. Lo dijo Calizaya hoy, el concejal Javier Calizaya. La tecnología es imposible de ponerle un freno, va a seguir avanzando, y esta es una de las tantas aplicaciones que hay justamente en el servicio de transporte público, ¿no? Bien, quien plantea justamente este proyecto para que se regularice el servicio de plataformas digitales, entre ellas Uber, que es la primera en radicarse en Río Grande, fue la concejal Lali Mora. Vamos a escuchar lo que decía hoy después de esta comisión. Pero en esta oportunidad contamos con la presencia de conductores y conductoras de Uber que quisieron venir ellos a expresarse también, a contar los motivos de por qué han iniciado una especie de trabajo con estas plataformas digitales. Después tenemos la postura de taxistas y de remiseros, obviamente totalmente en contra de este sistema, pero bueno, venimos avanzando en las discusiones. Realmente no sé si va a haber otra comisión más para tratar el tema, pero en todo caso puede llegar a ser, obviamente, antes de la sesión. Cuando hablan de precarización del trabajo,
A ver, yo que participo de las reuniones de conductores y de conductoras de plataformas digitales, ya varios están haciendo el monotributo, muchos están logrando obtener el carnet profesional, obviamente tienen que cargarle nafta al vehículo, tienen los mismos gastos que tiene cualquiera que realiza el servicio de transporte público, como los frenos, como RTO, como el cambio de aceite, de filtros, es exactamente lo mismo que tiene hoy un taxista o un remisero, porque ellos no tienen a todos sus choferes blanqueados, no están en blanco, están con monotributo, con un monotributo social. Entonces, de ahí empecemos a hablar de precarización. Y en realidad lo que yo les vengo planteando es, en su momento cuando comenzamos a charlar sobre este proyecto, había 15 personas realizando este servicio de plataformas digitales de transporte. Hoy son más de 400. Al tener la información y hablar con la empresa constantemente, me van diciendo la cantidad de usuarios que son diferentes, que no se repiten, están ya pasando los 4.000. Entonces hay 4.000 personas que le están diciendo a este servicio que sí, y lo prefieren, y cuando hablan ellos con quienes llevan de un lado al otro, dice que a veces ni siquiera les importa el precio ya, sino el servicio, que llamás o envías el mensaje, utilizás la aplicación y a los 2, 3, 4 minutos está. Mientras tanto, el taxi del remis sigue demorando exactamente lo mismo, de 15 a 20 a 25 minutos, y obviamente en los horarios más transitados están alrededor de los 40 y 45 minutos. Entonces, tenemos que escuchar a la gente también, ¿no? Hay 4.000 personas que están diciendo, nosotros queremos utilizar este servicio. Hoy hay más de 400 personas conduciendo, o conductores y conductoras de este servicio de plataforma. Vamos a escuchar a todos y a todas los que tengamos que escuchar para resolver definitivamente en esta sesión del mes de noviembre si se va a poder regularizar el servicio de plataformas de transporte, y también derogar el artículo donde se prohíbe, de esta ordenanza del 2016, donde se prohíbe la utilización del servicio. Cuando uno va a hacer su licencia, ya sea la común o la profesional, tiene que cumplir con los mismos requisitos. No hay una diferencia porque es remiso o porque es taxista. La diferencia es que se renueve una vez al año la profesional, pero no solamente a taxistas remiseros, sino cualquiera que tenga una licencia profesional debe renovarla anualmente. Y sería la mejor manera de poder tener un control, porque los requisitos son exactamente los mismos. Lo que nosotros tenemos que ver es cómo podemos hacer para que el municipio pueda trabajar. Bueno, de la manera que el municipio puede trabajar con el área de transporte es inscribiendo, primero que nada, a la plataforma dentro de transporte, para poder dar cumplimiento a lo que más nos exigen, ¿no? O sea, tener una oficina local, que eso es algo que está dentro del proyecto, que tengan obviamente el carnet profesional, que el vehículo tampoco tiene que tener más de 10 años, las condiciones del vehículo, que la empresa le envíe mensualmente al área de transporte el registro de los conductores y de las conductoras que tienen. O sea, son las cosas que están escritas dentro del proyecto. Bien, y como lo decía la concejal Lali Mora, queda muy poco para que esto se defina, ¿no? Si finalmente se aprueba en la última sesión ordinaria del año la legalidad de Uber en la ciudad de Río Grande. Primero hay que derogar esa ordenanza, ¿no? De la del año 2016, que prohíbe justamente este tipo de plataformas en Río Grande. Después hay que aprobar la aplicación de Uber y de otras plataformas de transporte en Río Grande, y hay que ver si el municipio, el intendente, deroga o no justamente esta ordenanza, ¿no?, que aprobaría el Consejo Deliberante. Bien, y tenemos que hablar también, porque lo decíamos, hoy estuvieron presentes en esta reunión de comisión varios choferes de Uber, mujeres y varones que ya trabajan y que viven de esta aplicación y del servicio de transporte en la ciudad de Río Grande a través de esta plataforma digital. Ellos hablaron de la necesidad de que no haya una guerra entre vecinos y de que puedan trabajar libremente, Víctor. Vamos a escucharlos. Por primera vez escuchamos a los Ubers en TVP Noticias. Es la primera vez que me encuentro en el Consejo y hoy tuve la posibilidad de escuchar la otra parte. Yo dije al principio de mi exposición de que yo hoy lo veo desde mi punto de vista, porque yo hoy lo estoy viviendo como chofer, pero que si estuviese de ese lado seguramente defendería esa postura. Que todo depende de, bueno, la sesión que se va a dar a fin de mes, de a ver si esto se regula o no. Tengo mi postura con respecto a ciertas cosas, pero son simplemente opiniones, ¿sí? No son datos concretos. Entonces me metería simplemente en opiniones y no sería basado en eso. Yo creo
creo que fue muy rico todo lo que pasó, si bien esto ha representado una discusión por momentos eufórica, pero bueno, se ha regularizado y se han dado la palabra tanto a choferes de Uber como a choferes de taxi y de remises. Mi pedido expreso para con ellos cuando expuse también es que esto no sea una guerra entre vecinos, simplemente que se espere una resolución del Consejo Deliberante y bueno, poder convivir, eso es lo que estoy buscando también, una convivencia en esto que es nuevo, pero a ver, es nuevo y creo que es nuevo como cada cosa que ha aparecido, ¿no? en este cambio de época. Como voz femenina, representando a mis compañeras, bueno, hoy somos un par, pero somos muchas más que nada son mamás, muchas de ellas son mamás solteras. Yo sinceramente, bueno, tengo mi familia, tengo mi marido que también trabaja, todo, pero sinceramente, bueno, mi caso particular, como lo expuse, y también quiero decir que no me agarro de mi hijo como pensaron los compañeros taxistas y remiseros, pero sí, es una situación particular la nuestra, tenemos un nene con certificado, el cual viajamos cada 6 meses, sinceramente no podía buscar trabajo, no es porque no quisiera, sino que el trabajar en relación de dependencia se me hacía imposible, porque imagínate, yo estoy bien en casa o trabajando y mi nene se descompone o lo que sea y yo tengo que salir corriendo obviamente o contenerlo. Así que bueno, Uber me abrió las puertas, puedo trabajar en mis horarios. La idea es que los concejales hoy en día, sinceramente los miro a ustedes, que nos apoyen, porque hoy es nuestra fuente de ingreso, nos está ayudando un montón a todos, no solamente a nosotras, a nuestros compañeros que están sin trabajo. Así que bueno, les pedimos solamente que queremos trabajar. Lo que nosotros pedimos es que los concejales nos puedan escuchar, o sea, que nosotros podamos expresarnos, debatir ideas. También se lo ha invitado a un grupo, un sector de taxistas y remiseros que puedan estar presentes, porque nosotros no queremos que ellos estén ausentes. Simplemente que pedimos el respeto y que podamos charlar y argumentar libremente cada uno su posición, tanto taxista como remisero y también desde la plataforma Uber. ¿Por qué trabajamos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Y cuáles son las necesidades o lo que argumenta la gente cuando suba al vehículo? Una de las cuestiones que se puso sobre la mesa también es todos los trámites que debe cumplir un chofer, en este caso, bueno, hasta ahora, como ha sido habitual en los taxis y en los remises, y ustedes han manifestado que estarían dispuestos también a cumplir con todas las regulaciones vigentes. Sí, totalmente. Nosotros justamente vinimos para eso. O sea, habíamos escuchado en la comisión anterior que la gente de Uber, los choferes no dan la cara, no están presentes. Bueno, hoy nos agrupamos un grupo de compañeros, de socioconductores, porque nosotros somos socioconductores de la aplicación, y a acordamos venir, estar presente para debatir, para escuchar y también para exponer nuestras ideas, nuestros argumentos. Nosotros estamos dispuestos, si se regulariza la aplicación, a someternos a todo lo que pida la reglamentación por parte del municipio, es decir, someternos a cada 6 meses la revisación técnica del vehículo, licencia profesional, que ya muchos lo están haciendo, y si hay que pagar algún tipo de impuesto, como por ejemplo el monotributo, muchos ya lo están haciendo inclusive. Bueno, una cuestión que hay que tener en cuenta, y no sé si está contemplado en este proyecto, seguramente sí, ¿no? Es poner un límite, porque vos no podés tener libre inscripción a Uber en Río Grande. No puede haber 1.500 Ubers y 200 taxis. Me parece que habría que ahí equiparar de alguna manera, no sé, hay 300 taxis, bueno, hay 300 remises, hay 200 Ubers. Exactamente. No puede haber 1.000 Ubers y 200 taxis. Hay que regular esa cuestión, que es un punto muy importante, porque ahora hay 400 aproximadamente. No sé si hay más. O sea, y si se regulariza, no sabemos cuántos. O sea, en 2 meses Uber igualó la cantidad de taxis y remises de toda la historia de Río Grande. Exactamente. Seguramente estas limitaciones van a ser definidas y van a ser tratadas, por supuesto, en la próxima sesión ordinaria del Consejo Deliberante de Río Grande. Hacemos una pausa y más información. No se vayan. Bueno, vamos a hablar de la oferta académica que está ofreciendo la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, porque hay nuevas carreras, pero también hay novedades con respecto seguramente a las inscripciones y a todo el tema que tiene que ver con arrancar una carrera, un posgrado, una tecnicatura en esta casa de estudios de nuestra provincia. Exactamente, y hay una realidad, Víctor, que tiene que ver con que cada vez más chicos fueguinos deciden estudiar en nuestra provincia. Una de las instituciones, por supuesto, que eligen es la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, porque cada vez ofrece más variedad de justamente oferta educativa. Fuimos a la universidad para conocer los detalles de esta oferta.
ejemplo, tenemos medios audiovisuales, en contador público, en gestión empresarial también, turismo, que sea en Ushuaia, ingeniería industrial es otra carrera, ciencias políticas. Y bueno, también tenemos tres carreras que, esto es otra noticia, que hace poco se aprobó en Consejo Superior. Una de ellas es el desarrollo de apps, de aplicaciones, que se va a cursar en Ushuaia. Y otra es en licenciatura en agroecología, que se va a cursar en Río Grande. Y después también tenemos el ciclo complementario de la licenciatura en historia, que se va a poder cursar en ambas ciudades. Pero bueno, están aprobadas recientemente, así que hay que esperar un poco para las inscripciones. Es una buena oportunidad para los mayores de 18 años que quieran estudiar una carrera en la universidad, que recordemos que es pública, nacional y gratuita. Bueno, la universidad tiene carreras que se pueden cursar en la sede de Ushuaia o en la sede de Río Grande de manera presencial. Y tenemos licenciaturas, tecnicaturas y también para aquellas personas que ya tienen una formación pueden realizar una diplomatura, un posgrado o una especialización. Personas interesadas en inscribirse en alguna carrera o alguna especialización tienen que ingresar a la página web de la universidad, que es www.untdf.edu.ar, y allá en la solapa de ingresantes deben hacer clic y tienen los requisitos. Por ejemplo, tienen que presentar dos fotos 4x4, original y copia del DNI, también el título secundario o que está en trámite, y completar un formulario que tienen que descargarlo. Bueno, toda esa documentación la tienen que presentar si cursan en la sede de Ushuaia, en Irigoyen 879, y si cursan en la sede de Río Grande, en Torre 302. No, algo que queremos recordar siempre es que las personas mayores de 25 años que quieran estudiar una carrera universitaria lo pueden hacer. Esto es algo que está en la Ley de Educación Superior, ¿no? Lo que tienen que hacer es inscribirse y van a tener que rendir un examen de conocimientos generales. En este caso, en la UNTDF va a ser de matemática por un lado y de lengua por otro lado. Y aprobado esa evaluación, pueden ingresar a la universidad. Bien, y tenemos que hablar de salud porque hoy es en nuestro país el Día del Donante Voluntario de Sangre. Un rol tan importante. Estas personas que ayudan a cuidar la salud de otras personas, que se ponen justamente en el lugar de quien lo necesita, pensando también que en algún momento lo pueden necesitar. Un rol fundamental, Víctor. Por supuesto, cada 9 de noviembre se rinde una especie de homenaje, ¿no?, a aquellas personas, vecinos y vecinas, que tienen este gran gesto, ¿no?, el de donar sangre, salvar vidas, porque donar sangre es salvar vidas, como se dice habitualmente. Por eso este 9 de noviembre, bueno, también sirve para, bueno, concientizar a la población de este importante gesto que podemos tener, obviamente, con nuestros vecinos y vecinas. Bien. Hay un colegio de Río Grande, el EPEIN, que ya hace algunos años tiene un importante proyecto que se llama Conectar Vidas. Ya tienen un estatuto, han trabajado muchísimo los chicos y chicas de este colegio, junto a los profesores, por supuesto, del área de biología, porque la idea nació justamente en una clase de biología, y han hecho varias actividades, y una la han realizado en el día de hoy. Exactamente, vamos a conocer la propuesta de los chicos del EPEIN. Realmente nos llena de emoción y orgullo todo lo que hacen los chicos por la donación de sangre. Es una iniciativa especialmente de la Escuela de PAIM. Este proyecto, Conectando Vidas, se vienen trabajando hace bastante tiempo y nos da mucho orgullo, ¿no?, trabajar y concientizar con ellos también sobre la donación de sangre. Hace 4 años que está el proyecto y venimos realizando, aparte de esta caminata, como siempre trabajamos en forma conjunta con el sector de hemoterapia, y venimos haciendo, por ejemplo, acabamos de hacer entrega de las pulseras que los chicos realizaron durante este mes. Así también hacemos charlas en otras escuelas, en otras instituciones, así como también en la parte interna de cada curso, digamos. ¿El trabajo de los chicos y el trabajo institucional de la PAIM va a continuar en este sentido? Sí, la idea es poder seguir creciendo como club y seguir trabajando con la institución como hemoterapia y todas aquellas otras instituciones que se quieran sumar. Así que está abierta la invitación a todos aquellos que quieran participar y ser parte del club como promotores o también difusores.
Nosotros atendemos en el hospital regional de lunes a viernes en el horario de 8:30 a 11:30. Así que pueden acercarse o a través de nuestro número de WhatsApp o en las páginas de en las redes sociales también pueden encontrarnos como el Hospital Hemoterapia de Río Grande. Mañana 10 de noviembre es el Día de la Tradición en nuestro país y por supuesto hay muchísimas propuestas en toda la provincia, pero te vamos a contar una que se desarrollará en el Polo Creativo Ushuaia, que tiene que ver por supuesto con todo lo que tiene que ver con lo digital, pero en este caso relacionado al Día de la Tradición. En este caso también va a haber payadas argentinas. Este viernes 10 de noviembre, el Día de la Tradición, estamos festejándolo aquí en el Polo Creativo, en Gobernador Paz 836, de 16 a 18 horas. Es un evento, una actividad pensada para todas las familias. Se va a trabajar todo lo que tiene que ver con animación, dibujos, historietas, todo lo que es digital, pero con la temática del Día de la Tradición. Y esperamos también poder realizar, llevar a cabo, bueno, una batalla de rap y payadas argentinas. Así que, bueno, las familias están todas invitadas y que, bueno, las infancias y las juventudes también puedan participar. Un comienzo de fin de semana bastante entretenido entonces para toda la familia. Es un fin de semana entretenido para toda la familia. Sabemos que hay muchas ofertas en este día. Bueno, es un horario dentro de todo que queda cómodo por ahí para quienes estén en el centro pensando en alguna actividad próxima al inicio del fin de semana. Esperamos a todos que puedan participar y poder pasar una tarde linda homenajeando, bueno, a nuestro poeta argentino, José Hernández, que es autor del Martín Fierro. Solo acercarse, no hace falta invitación, no inscripción, si es por ahí es necesario, si quieren traer, bueno, un mate para compartir, porque bueno, la idea es, va a estar ambientado todo en relación a las tradiciones argentinas. Bueno, y seguimos con la celebración del Día de la Tradición en homenaje a José Hernández, el autor del Martín Fierro, porque en Río Grande, el día 11, el sábado, se va a celebrar este día, obviamente con una gran convocatoria de todas las chacras de la margen sur, de escuelas de equitación, bueno, colegios que están vinculados, por supuesto, como la Misión Salesiana. Hay un gran festejo en el centro de la ciudad, en la Plaza Almirante Brown, ahí en la explanada de Radio Nacional, como todos los años, se va a llevar a cabo un acto protocolar, pero después un gran festejo. Vamos a arrancar el sábado con un tradicional desfile, como se hace varios años por las calles de la ciudad. Nos vamos a reunir a las 9 de la mañana, empieza la concentración ahí en Ricardo Rojas y Boguar. Para así a las 10 nos empezamos a acomodar y damos inicio al desfile. Vamos a ir por San Martín hasta la plaza y en Radio Nacional nos esperan. A las 11 va a haber un acto protocolar y bueno, después ahí arranca la marcha hacia la Misión Salesiana. Justamente en la Misión Salesiana, esa misma tarde del sábado, van a haber varias actividades. Sí, el recibimiento a las 2 de la tarde va a haber un almuerzo para todos los participantes del desfile. Después arranca una exhibición de la escuela de La Cimarrona, después la escuela El Rejunte. Igual van a tener su tiempo para mostrar lo que hace con los chicos, ¿no? Todo el proceso que llevan los chicos para aprender esto de andar a caballo y demás. Y después algunos juegos criollos y para cerrar un poco de folclore al aire libre. A las 11 de la mañana el domingo vamos a izar el pabellón. Posteriormente va a haber una prueba de riendas para todos los que se quieran anotar, está abierta la inscripción. A la tarde en sí, a las 2 más o menos, va a arrancar lo que es la jineteada en sí. Va a haber dos categorías. Se le ha dado prioridad a la gente que ha quedado fuera del campeonato del clasificatorio para Jesús María. Ellos han tenido prioridad. También a las 3 y media de la tarde va a haber algo. El ganador de la prueba de rienda va a tener un desafío con una moto y con un cuatri. El año pasado corrió con un cuatri, este año le agregamos una moto para darle un poquito más de color. Y bueno, después sigue la jineteada y para más o menos a las 6 de la tarde cerrar y entregar todos los premios. ¿Cuántos jinetes espera que participen, más o menos? Y más o menos, sabemos que la situación está complicada y todo, pero alrededor de unos 100 caballos tenemos ganas de que pensamos que se van a juntar, ¿no? Que esperemos que el día acompañe y el público en general, ¿no? Bueno, espectacular movida ahí por el Día de la Tradición, tanto en Ushuaia, en Tolwyn, también aquí en Río Grande, como escuchábamos a los organizadores. Pero en Buenos Aires también se va a celebrar el 14 de noviembre, Carolina, con el Festival de la Canción Argentina, y ahí
vamos a tener una representante fueguina. Exactamente, estamos hablando de Elena Vallenari, que por supuesto nos va a representar a todos los fueguinos como lo viene haciendo, y muy bien, y le damos la bienvenida a TVP Noticias porque la tenemos en comunicación. ¿Cómo estás, Elena? Hola, ¿cómo están? Bien. Bueno, qué placer. Bueno, y qué placer poder escucharte, ¿no? En vivo en el Gran Rex el próximo martes. Contanos de qué se va a tratar tu presentación. Estaba escuchando su presentación y no saben cómo tengo el corazón, tipo a mil, no saben cómo estoy. Muy emocionada, como un montón de cosas me pasan. Siento que es una oportunidad increíble que me tocó a mí. Así que bien, la verdad es que súper feliz. Bien, Elena, ¿tus comienzos, recuerdos, fueron con el folclore? Fueron con el folclore, sí. Ahora, bueno, justo voy a estar cantando un homenaje a... que no sé si lo podía decir, pero lo voy a decir igual. Voy a cantar un homenaje a un gran artista que a mí, no sé si sabían ustedes, pero a mí me gusta mucho la cumbia. Ajá. Y voy a estar cantando de Huguito Flores. Te hubiera sido antes. Así que una gran canción para mí. Sí. En compañía de Franco Ramírez, que es un músico de folclore, como por eso te lo traje a colación. Sí. Bueno, ¿cómo llega esta invitación para participar de este festival? Lili Vasiluk, que yo estoy trabajando junto a ella, fue productora de la obra que estuve trabajando con Roberto Peña. Ella estuvo trabajando en esa obra. Y de ahí seguimos en contacto. Le gustaba mucho cómo yo cantaba, todo lo que hacía en escena. Y bueno, quedamos ahí trabajando juntas y de hecho seguimos armando cosas. Y ella me hizo la invitación para estar dentro del festival. Qué bueno, qué bueno. Las expectativas son realmente muy, muy grandes. ¿Qué otros artistas, colegas tuyos van a participar, sabes? Muchísimos, porque casualmente estuvimos charlando de eso, que hay muchos del Canta Conmigo Ahora. Ajá. Muchos de los jurados van a estar apadrinando a cada uno de los ganadores de estas canciones inéditas que siguen compitiendo ese mismo día en el festival. Así que nos vamos a cruzar muchos, sí. Y también van a ser como más canciones La Mosca, Guillermo Fernández, que también tengo el gusto de conocerlo, Rodrigo Tapari, así que va a estar tremendo el festival. Claro. Sí, un honor, imagínense lo que es para mí. Claro, un gran festival de música. Roja. Alfombra roja, claro. Sí, sí, alfombra roja, prensa, todo, difusión, no se imaginan cómo estoy, es como un montón, súper, súper agradecida. ¿Y es tu primera vez en el Gran Rex? Sí, sí, y no solo eso, voy a contarles un detalle de color, que para mí no es un detalle, sino que es algo muy especial, y es que ayer, leyendo algunas cosas de Huguito, informándome sobre él, me encontré con una noticia muy emocionante, que es que él iba a finalizar su gira, que es la que en el Gran Rex, en diciembre, y bueno, dado a que falleció, no lo logró, y yo digo, esas cosas que da la vida, ¿no? En este momento que me toque a mí, me parece una señal re hermosa tener el honor de poder hacer sonar su tema en un espacio como el Gran Rex. ¿Y cómo surge justamente esta idea de elegir un tema de él? El homenaje ya estaba, faltaba solo el artista. Así que bien. Ahí me convocaron a mí, sí. Qué bueno, Elena. Además de esto, Elena, contanos un poquito, porque estás trabajando muchísimo en Buenos Aires, te vemos por las redes, te vemos en algunos canales de televisión abierta, pero estás metiéndole con todo, Elena, ¿no? Sí, se hace lo que se puede, ¿eh? como siempre. Muchos me dicen, hace de muy chiquita, y sí, amo lo que hago, amo cantar, y la verdad es que desde que... yo justamente ayer pensaba en esto, desde que arranqué con el tema de La Voz Argentina, desde ahí siento que se abrieron un montón de puertas y canales y empecé a conocer un montón de gente. Si bien ya conocía, como que empecé en otros circuitos, y esto de estar en el teatro, también con Roberto Peña, trabajar mucho con él, me abrió muchas puertas más. Y sí, ahora estuve con Laurita Fernández en Canal 9. Bien. Y hoy
Hoy me llamaron otra vez, así que próximamente estaré nuevamente haciendo otra presentación. Te estás abriendo paso en la Ciudad de la Furia, es fantástico, así que felicitaciones. Sí, feliz. ¿Mm? Gracias. Bueno, Elena, gracias. Cantanos un poquito, ya te vamos cerrando esta nota, felicitarte por todo lo que estás haciendo. Le mandamos un beso a tu mamá, a tu papá, que te apoyan un montón desde chiquitita y que tengo el placer de conocerlos. Pero bueno, queremos escucharte un poquito, ¿puede ser? Bueno, y tengo la suerte de que mi mamá va a venir y va a estar en el Gran Rex, así que seguramente ya van a ver alguna foto también. ¿Cómo va a bueno, llorar? Voy a cerrar un pedazo. Tremendo. No, tremendo. Ya está llorando desde que arranqué, desde que le conté. Muy bien. Voy a cerrar con esta canción, pero antes quiero agradecerles a ustedes por estar ahí, a Santi que me llamó, me hizo ahí la onda para hacer la nota, a toda la gente que me acompaña, que está siempre del otro lado apoyándome. Bien. Así que muchas gracias, muchas gracias. Vamos, Lina. Cierro con este pedacito. Uh-huh. Te dice así, te hubiera sido antes, no creo que merezca que mi corazón tires a la basura. Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa. Si no te interesabas, ¿pa' qué me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura? Te hubiera sido antes. Muy bueno, muy bien, Elena. Qué adelanto de lujo, aparte. Un adelanto de lujo a capela, por Dios, impresionante. Bueno, Elena, te mandamos un besote, gracias, y estamos atentos a tu presentación el próximo 14 de noviembre en el marco del Día de la Tradición. Muchísimas gracias, beso grande. Bien, estaba Elena Vallenari, por como lo decías, ¿no? En el Festival de la Canción Argentina el próximo martes en el Gran Rex. Pero ahora tenemos que tener un adelanto porque se viene en minutos la hora perfecta y ya estamos con Cristian Mesa para que nos cuente qué se trae. ¿Cómo estás, Cristian? Que no canta, pero tiene mucha información. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bueno, gracias por recibirme, como siempre. ¿Cómo están ustedes? Bien, Cristian, ¿vos? Bien, bien. A capela, pero las noticias. Por supuesto, por supuesto. Adelantos nada más. Bueno, por supuesto, hoy una jornada bastante movida, bastante convulsionado todo, porque bueno, ha habido movilización de docentes, de médicos, bueno, hay una reunión en el medio también, y todo lo que ha pasado en el Consejo Deliberante, que ya lo hemos compartido todo en el noticiero. Nosotros vamos a avanzar en otros temas también, en paralelo, pero que no nos vamos demasiado de lo coyuntural, porque estamos en tiempos políticos, así que estos tiempos políticos pasan también por el ámbito institucional, tanto de Río Grande como de Ushuaia. Hablando de Ushuaia, por ejemplo, bueno, hemos tenido, por supuesto, en las últimas semanas que han sido bastante, digamos, se puede resaltar como algo negativo en principio, por supuesto, el extinto senador, y a partir de ello se han sucedido distintas situaciones. Esta semana, por ejemplo, dos denuncias, y la última denuncia está relacionada directamente con quien tiene que sucederlo en el cargo al extinto senador. Bueno, vamos a ver de qué se trata, porque ha habido una votación, una maniobra en el Consejo Deliberante de Ushuaia que se ha tratado de denunciar ahora. Lo vamos a compartir hoy con Javier Branca, vamos a estar en contacto con él, que nos va a contar también un poco lo que está pasando justamente en Ushuaia durante este tiempo. Ahora venimos a Río Grande y decíamos, hay tiempos políticos, así que vamos a conocer temas de campaña, cómo marcha todo. Además, se está trabajando, ¿no?, en una cuestión logística de forma conjunta entre el gobierno y el municipio, más que nada en el ámbito político, aquellos sectores que, digamos, como partidos han llegado juntos al poder. Estamos hablando de Melella y quien va a ser nuestro entrevistado hoy, el intendente Martín Pérez, que va a estar en algunos segundos entonces con nosotros. Vamos a recorrer tema obra, vamos a recorrer un poco, por supuesto, de lo que se imagina justamente para la próxima gestión, porque en diciembre asume la segunda gestión, a ver qué nos espera para el 2024, así que de eso también vamos a hablar. Medicina alternativa, también es otro tema, es algo que se está poniendo muy en boga. Lo vamos a compartir con Fernanda Torres, no solamente la medicina de medicamentos y demás, sino que otras alternativas que la gente evidentemente está acudiendo a eso. De ese tema vamos a hablar de un poco de historia y de actualidad. Porque ¿se acuerdan ustedes el viejo Hotel Ibarra? Sí. Bueno, sí. Tenemos el edificio Ibarra, que se va a inaugurar dentro de poquito nada más. Quedó muy lindo, ¿eh? Quedó fantástico. ¿Cómo cambió la imagen del centro de Río Grande? Sí. Hacía falta. Sustancialmente cambió. Hacía falta porque la plaza se va a ver bellísima ahora, porque va a tener todo una especie de centro comercial, muchos comercios, por supuesto, hacia afuera, arriba oficinas administrativas, ¿sí? Y en la esquina, la confitería. Bien. Así que vamos a estar con eso. Eso y mucho más. Así que todo esto en minutos nada más. Cargadísimo el programa entonces, la hora perfecta, en instantes en vivo, ¿eh? Gracias, Cristian. Gracias a ustedes. ¿Dónde vamos, Caro? Vamos a conocer el pronóstico para el día de mañana, cómo va a estar el cierre de la semana en la provincia de Tierra del Fuego. Nos anticipa lamentablemente lluvia
para gran parte de la provincia. En Río Grande, lluvioso, la máxima muy buena, 14 grados, la mínima 6. Y en Tolhuin estará también nublado con precipitaciones, pero buena temperatura. Atención, tolhuinenses, mínima de 3, máxima de 15 grados. Lluvia también para el sur de la provincia. En Ushuaia, la mínima 3, la máxima 11. En Puerto Argentino, en las Islas Malvinas, mínima de 4, máxima de 12, con cielo nublado. Para la Antártida, hay pronóstico de nevadas para mañana viernes, la mínima 1 grado bajo 0, la máxima 1. Mañana es el día de la tradición. Me imagino que algunas empanaditas la producción va a traer para que celebremos este día acá para todos. Todo el equipo, ¿no? Unas empanadas de... ¿De dónde? De carne cortada a cuchillo, fritas, es lo que pido. Sí, nada más. Tienen que ser fritas. Bien. Bailamos una samba, una chacarera y comemos empanadas. ¿Está el compromiso? No sé bailar, están pidiendo demasiado, ¿eh? Me estás involucrando. Me puedo poner el look del gaucho. El pañuelito podemos traer. Bueno, que la pasen lindo. Nos reencontramos mañana con más TVP Noticias. Don't.